Os tengo que contar una cosa, la verdad es que es difícil de explicarla y más tras el vídeo que subí ayer explicando que Winston había fallecido por un tumor muy agresivo que creció súper rápido y al final se lo llevó. Esta mañana empezamos el día. Uno de nuestros perros, Sherlock, en el suelo. No se puede mover. Tiene la mirada perdida y está temblando. Lo hemos tenido que llevar al hospital y mirad lo que ha pasado. Tenemos una pequeña emergencia. Esta mañana, cuando Sherlock se ha levantado, no se sentía bien, estaba cojeando de una pata y tiene fiebre alta. Así que hemos venido a la casa grande y nos lo llevamos a Benissa urgente. ¿Cómo estás, Sherlock? ¿Qué te pasa, tío? Madre mía. Madre mía. Bueno, venga, va. Vamos, campeón. Siéntate tranquilito y nos vamos al médico, va. Vamos allá. Vámonos para allá, corriendo. Venga, hasta luego. No está bien, Sherlock. Le duele algo. Está incómodo, está muy incómodo. O sea, vamos corriendo al veterinario. Estamos llegando al hospital. Sherlock no ha dicho nada en todo el viaje. Es muy calladito normalmente él, ¿no? Sí. Sí, pero esperemos que no sea nada. Hola, chico, ¿cómo estás? Tenía un poquito de fiebre, ¿no? Sí, sí, sí. 39,9. ¿Qué edad tiene Sherlock? No sabemos. Con la 8,9. Mira para arriba. Mira lo que dices. Tomar un poquito de sangre. Venga, Sherlock. Vamos a sacar sangre. Vamos a ver qué tiene. Si sí, piensa que podría ser liquiosis, vamos una a recaída de liquiosis. Sí, así que vamos a asegurarnos. Sí. Pues. Nunca antes la habíais visto ni un poquito coja ni no, nada. No. El codo le molesta más sí. Que el hombro. Qué bien, qué bien.
está comiendo? Sí, esta mañana no. Esta mañana no, poquito, muy poquito. Vale. Es grande. 4.5 por 2.5 más o menos. Es grandecita, sí. ¿Y dónde está? ¿Aún no sabes? Pues no sé si es un ganglio. Iván. Ven, ven. Pasa sí, mejor, mejor, que mejor, es importante. Sí, sí, es importante. A ver. Vale, hay una masa bastante evidente, ¿vale? Hay una masa bastante evidente. Todo esto. O sea. Está muy cerca del bazo. Muy cerca del bazo es o un ganglio o es una glándula adrenal o forma parte de la pared del intestino, pero en principio creo que esto de aquí es la masa que hemos visto. Eso es una señora masa. Si hay una metástasis, no es una metástasis clara, la recomendación sería hacer un TAC, tanto del tórax como parte del abdomen. La corteza del hueso, que es blanca, de repente aquí se pierde. Esto hay veces que son signos de metástasis óseas, ¿vale? Es decir, puede que esa masa que tenemos en el abdomen esté correlacionada con la cojera que tiene ahora y que esté correlacionada con esta llave. Primer barrido, aparentemente no hay metástasis pulmonar, ¿vale? Todo eso son vasitos sanguíneos, todo lo blanquito. ¿Vale? Todo esto sí. Es la masa, ¿vale? El siguiente paso, pues, sería hacer una laparotomía exploratoria. Abrir y quirúrgicamente, pues, ver si se puede extraer. Extraerlo y mandarlo. Exacto, vale. Exacto. Es increíble. Estaba hablando de Winston ayer y fijaos, unas horas más tarde y estamos en el hospital con un problema prácticamente idéntico. Este tumor es más pequeño. Está en el estómago y tenemos que quitarlo. Os prometo que vamos a hacer todo lo posible por él. Os lo prometo. Estamos enamorados de Sherlock. Estamos buscándole una familia maravillosa, pero aún no ha aparecido. Y mira, ahora aquí estando con nosotros, un tumor. Por favor, dona. Vamos a operarle. Ayúdanos a salvarle. Gracias.